¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a 7 Days Undead Legacy. Y aquí estamos, día 9 en el trader. Mi salud por la mierda. Había gente debajo de nuestra base. Digo, bueno, voy al trader, mato estos dos o tres boluditos que hay aquí y arranco el capítulo. Me cagaron a palos. No solamente dos, sino que empezaron a venir todos los de alrededor que no los había visto. Me cagaron a palos, me fui y aquí están, me están siguiendo. Ahí escúchenlos cómo golpean los cabrones. Obviamente no traje porque pensaba matarlos, subir, traer todo para vender. Obviamente nada. Absolutamente nada. En fin. También me dijo Marcela que tiene este trader una fal, ahí está. Esta fal, bueno, podría servir. Aquí tenemos la mesa de investigación de nivel 2. Con lo que me está costando hacerlas, no sé. No sé qué les digo si no la compro. ¿Qué hago? ¿Compro? ¿No compro? Este cabrón todavía no ha restoqueado, por cierto, esto cuánto... Ah, me pide un huevo por eso. De lanzas no me interesa tampoco esto, pero necesito aloe vera. Bueno, escopetita de dos cañones guarda, ¿eh? No es cara. No es cara. Cara la escopetita de dos cañones. Ojo, ojo también con eso. Pero bueno, día 10. Cambia el stock. Por ahí. Por ahí tiene mejor loot. Ojo, esas dos cositas. Vamos a tomar una misión. Busca. Bien, 300 metros. Sí, agradece. Ranger, 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 Ranger. Bueno, otra vez nos manda aquí. Bueno, hacemos la misión y vamos a lootear esta prefab de aquí. Aunque yo tendría la banderita, la voy a dejar ahí. Así paso a buscar la gasolina, ¿eh? A ver, estos tocapelotitas. Bueno, tengo flechas. Los voy a cagar a flechazos. ¿Dónde está el tonto este? Los voy a cagar a flechazos. Si es que le pego, por lo menos. Gracias por que no se rompa ninguna flecha, ¿eh? Todas hechas mierdas. Gracias, una. Ya le tiro donde le dé. ¿Querés pegar? Pegale. ¿Qué se la fumó a esa? Quería cagar a flechazos, ¿eh? Bien. Bueno, las flechitas en el suelo. ¿Quién viene? Nadie. Bueno, 300 metros. Vamos, del tirón. Arrancamos el amanecer del día 9. Amanecer del día 9. Gracias. Hierro por aquí. Nidito, se agradece Nidito, venga. Piedritas. Piedritas. Bueno, a ver si vos no me pegás por lo menos. Aquel cabrón ya se mete. De aquellos cabrones que son rápidos.
puta madre. La llevaste. Corro. Reculo. Reculo. Caete, cabrón. A la mierda. Y a la mierda. Bien, balitas. Bueno, la prefab esta ya estuvimos. Vamos directamente por la misión y me voy a ir a saquear. Bueno, aquí ya estuvimos, que era todo ropa. Vamos a ir a aquel. A ver si hay un poquito más de suerte. Nadie, nadie, nadie. A ver con qué nos encontramos. Ni me acuerdo dónde carajo estaban escondidos. Ay, corre que no lo veo, ¿eh? ¿Dónde está la loca esta? Ni la más puta idea de dónde podría haber estado escondida, ¿eh? Bueno, siempre hay algún boludito que se acerca. Ven. Puta madre. Tu puta madre. Yo quiero hacer la misión e irme al carajo. Estamos carne, carne, carne. Me quedan muy poquitos huevitos. Me sigue marcando arriba esto. Uy, la loca está. Gracias por saltar ese crítico, ¿eh? Voy a cagar un tiro en toda la frente. Uy, este menos mal que se cayó ahí. ¿Saben? ¿Saben cómo me voy al carajo, no? No, no subas. No subas que me voy. No me importa el resto de loot. A la mierda, me fui. Que se caguen. Uy, la loca esta me sigue. Para, loca de mierda. La loca está ciega, ¿eh? Mira ese pedazo de prefab. Calmate, loca. Calmate. Ay, la manito. La manito. Bueno, vamos a saquear aquí. Lo que hemos dicho. Una misión. Y luego hacemos alguna prefab nueva de estas. Para no hacer todo gasolinera. Venga. Venga por aquí. Bien, un poquito de aceite. Ahorita. Otra sierrita de estas. Ay, tu puta
madre, yo digo, esta se va a quedar un ratito ahí quieta. Pero no. Tiene que venir a tocar los huevos. Como es costumbre. Tonto. Tú, ven. Te regalo ahí. No. Tires. A ver si podemos sacar algo de luz. Aquí no debería haber nadie. Bien, munición, se agradece mucho. Esto está cerrado. Hay que ir por aquí. Nadie aquí. Tu puta. La madre que te recontraparió. Y para colmo el hijo de puta me infectó. Puta madre, mira, mira vos y estos hijos de puta como si supieran. Qué hijo de puta, me hicieron cagar una mano. Sí, y ahora ve tú. Sí, sí, ve tú. Lo que les dije, un fallo puede salir muy caro. Bueno, vamos a tener que jugar a lo rata. Más a lo rata, mejor dicho. Quieto. Hacemos una mierda de daño con arco y flecha. Gracias. Madre mía. ¿Así? ¿Qué tanto quilombo con el arco? A la mierda, se terminó. Madre de Dios. No es que soy malo con el arco y la flecha. Soy malo con cualquier arma. Cabrón. Pero ni cosquillas te hago, ¿eh? Gracias por morir. ¿Y ahora con qué carajo me curo si no tengo nada? Bueno, me enchufo comida. Esto algo me debería curar. 17 me cura. El brazo en la mierda. Pero queda todavía aquel cabrón ahí, ¿eh? Las flechitas. Vamos a intentar cagarlo un tiro este. A ver, vamos a jugar a los ratas. Vamos a intentar romper aquí arriba. Ah, esta mierda. Ahí va. Si rompo aquí, le puedo pegar a través de esto. Tu puta madre. Ese fue el que me pegó, ¿eh?
necesito algo para curarme. Así que perdónenme, voy a ir looteando todo lo que haya por aquí. A ver si tengo suerte, algún analgésico. Ahora que busco analgésico no me va a dar ninguno. Bueno, esto debería dar cuero, ¿no? Sí. Aquí. Vamos a cerrar esta puertita. Madrecita querida, qué mal que la vengo pasando, ¿eh? Nada. ¿Por qué no? Hola. Esto me lo llevo, con su permiso. Ay, ya te podríamos hacer la fragua, qué boludo. Hice, me gasté en la receta y no he crafteado la fragua todavía, no sé hace cuánto, 3 capítulos. La fragua, tengo que acordarme. Esto también llévatelo, chacal. Madrecita querida. Bueno, tenemos buen loot aquí arriba. Combustible. Un palito de amasar. Como siempre, donde tiene que haber recetas, no las hay. Este me lo llevo y lo voy a vender cuando me acuerde de vender cosas. Aquí, esto por aquí. Bien, otra bandolera más. Faltaría que nos dé una armadura un poquito mejor que lo que tenemos. Poquito, no estoy pidiendo mucho, poquito. Bueno, el brazo dentro poco ya se nos cura. 3 minutitos. Pero qué paliza me están dando. Ay, papi. Estoy a un tortazo de morir, ¿eh? ¿Dónde están estos boludos? Ah, déjame. Déjame, quédate a tiro. Es el que más me preocupa porque corre mucho. El otro no corre tanto. Bien. Lo que me pueda cargar a distancia. Lo voy a hacer. Si le pego, obviamente. Hola. Ay, al medio el pecho. Casa. Ay, Dios. ¿Cuánto me queda? 2 minutitos para el brazo. Bien, me lo cargo. Cargado esto. Raro. Qué raro. Vamos a lootear. Los kits de reparación se agradecen y mucho.
Vamos, mierda, tenemos Warbench. Vamos, su puta madre. ¿Cómo carajo había marcado yo el Warbench? La otra. ¿Cómo carajo te marco a ti? Ahí, con esto. Warbench, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Y muy bien. Perfecto. O sea que podríamos ir a buscar nuestras partecitas de la bicicleta. Y podríamos tener bicicleta hoy, ¿eh? ¿Cómo vamos de tiempo? Tal vez. Tal vez, quizás, quizás, tal vez. Este lo voy a llamar de un flechazo, este. Para colmo. Es de estos cabrones. Puta, ¿cómo no puedo pegar? Puta madre. Uf, la emboqué. Haberte pegado ahí hubiese sido épico. Igual te pegué ahí. Joder, puta. Estoy en la mierda, pero en la mierda, mierda, ¿eh? Ya veo que este me pega un tortazo este crawler y me mata. ¿Qué hacemos? No, ¿saben qué? Nos vamos a la mierda base. Entrego la misión. Compro un analgésico en el trader. Y nos venimos a hacer la bicicleta. Sí, creo que va a ser la mejor opción. No, así como estoy, estoy a un tortazo de morir, ¿eh? Soldado que huye, además de ser cagón, sirve para otra batalla. Entonces nosotros huimos. Es así que, buscando tosquitas. Silbando bajito y juntando tosquitas nos vamos. No, para loca de mierda, ¿eh? Ay, no tengo más estamina, pero qué belleza lo que me pasa a mí, ¿eh? Qué belleza lo que me pasa a mí. Pará, loca de mierda, deja de correr. A ver si recupera un poquito más de estamina esto. Porque esta loca está emputecida, ¿eh? La madre que lo parió. Sí, sí, vas a tener que subir 200 niveles más o menos de Athletic porque... Estos hijos de puta no te perdonan una, ¿eh? El esquema este, ¿para qué carajo lo quiero si ya tengo? Dame munición. Tu inventario, medicina, dame esto. Hice todo lo posible para no tener que comprarlo. Pero... Venga. Bueno, este cabrón ya que tengo, te vendo estas dos huevadas. Vender y esto no se vende. Bueno, scrapealo. Lo que sea, me voy. Vamos a base. Vamos a buscar las cosas para la bicicleta. Me voy a asegurar de que no me falte nada. Y ahí sí, metemos un cortecito y nos desplazamos. Un poquito lejos está el Warbench. No está como para estar crafteando cada rato. Pero... Es la única forma que lo obtengamos rápido. Y yo que gasté en la receta. La madre que me parió. Aquí, vamos, por aquí dije. Ven, ah, esto, si alguno no lo vio,
Bien, si yo pongo la gasolina, la hay para llenar, pero yo puedo. A ver si aprieto este botón, no. Ah, ahora me da la opción de añadir. Ahora sí, si tengo presionada la E, sí, si aprieto la E, lo extrae. Perfecto. Perfecto. Bueno, gente, ordeno todo, junto todo lo de la bicicleta. A ver. Bicicleta. Un chasis. Uno de estos. Las dos rueditas. Y bici, 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 bici. Y una parte mecánica. 2, 1, 1, perfecto. Perfecto. Bueno, gente, nos vemos crafteando nuestra primer bicicleta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, estoy volviendo. Sí, estoy volviendo. Alguno se debe haber estado riendo, ¿no? No se craftea en la mesa de trabajo la bicicleta, se craftea en la mesa de trabajo de mecánico. Yo la mesa de trabajo la precisaba para craftear la mesa de trabajo de mecánico. Ven, se craftea en la mesa de mecánico. Menos mal, si no iba a putear, menos mal que me acordé. Para esto preciso, 20 de hierro forjado, que no lo tengo. 20 de hierro forjado, no lo tengo. Bien, hierro común, 120. Tengo. Hierro tengo. 5 de cinta, tengo. 2 de aceite tengo encima. 12 de papel. Vamos a llevar papel. ¿Por qué tiras ese papel? Scrap rubber, bien. ¿Vieron que sirve juntar todas las mierditas? Una llave inglesa. Yo tenía una llave inglesa. Una llave inglesa. O sea que ya me quedo en pelotas. Y 20 de hierro forjado. Yo de hierro forjado tengo 3. El trader algo tiene que tener. Esperemos que tenga el trader. Si no, me voy a tener que joder bien jodido. Más que joderme bien jodido, hacer la fragua. Eso es lo que tendría que hacer yo. Pero bueno. Si no tengo los materiales ahí. Ay, me falta hacer la otra mesa. Qué pelotudo. Tengo que hacer la mesa común. Ah, no, pero no me pide para la mesa de mecánico. ¿Hola? No, no me pide. Ah, la mesa de trabajo me pedía la mesa común. Uy, madre mía, qué quilombo tengo en la cabeza. Qué quilombito. A ver, ¿cuánto de hierro me pide? 20. Tengo 3. Debería comprar unos 30 de hierro. 30 de hierro. Sin decirme que tenés hierro. Tu puta madre. Y este no va a tener hierro, ¿eh? Está en hijo de puta que no va a tener hierro. No va a tener hierro. Me están jodiendo bien jodido que no va a tener hierro. Bueno, gente. Vuelta a casa. Vamos a hacer la fragua. La puta madre. Qué quilombo que es esto. Qué hermoso quilombo. Tu, 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 tu. Bueno, hacer la fragua y sacar hierro forjado de ahí. Pero con el poco hierro que tengo, con el miserable hierro que tengo. Bueno, un poco de arcilla tenía. Agua. A ver si puedo hacer la fragua. A ver, fragua. Fragua, querida, fragua. No, esquema no. Furnace, me parece que estaba esto. Tu puta madre. 50, 10 de cuero. 10 de cuero. Bueno, ya tenemos un tocapelotas ahí abajo. 10 de cuero, arcilla por aquí.
aquí. ¿Por qué tiras? Y tres tuberías. Tres tuberías. ¿Y esto dónde se hace? Ah, la puedo hacer. La puedo craftear así nomás. Ah, bien, me encanta. Una fraco la podemos craftear en nuestro inventario. Pero armar una puta bicicleta, no. Bien. Bien, me encanta. Me encanta la lógica del juego, me encanta. Ay, Dios. Dios, Dios, Dios. Bueno. Todo este hierrito lo vamos a tener que fundir. Al igual que este poquito de arcilla. Dejar uno de hierro por aquí. Esto lo vamos a usar para quemar. Al igual que esto. 40 segundos. Voy a tener que... Bueno, tener que bajar. No, estos ladrillitos. A ver cuánta arcilla me da si los escrapeo. Bueno, 1020. Ah, bueno, sí, pero se toma 8 minutatos. Minutacos. 8 minutacos, ni en pedo. En 8 minutos voy y creo que saco... No sé si saco esa cantidad, pero... No, no, ni en pedo me quedo 8 minutos esperando. Negativo. Puta madre, ¿cuánto? 3, 2, 1. Furnace. Bueno, la forja las vamos a colocar por este lado. Esta mierda seguramente algo de esto me va a pedir para sacar. Ya me la veo venir. Ponemos esto ahí. Hola. Que no puedo sacar. Qué hija de puta que es. ¿Y cuál es la forja que yo necesito entonces? Esta forja no nos sirve. ¿Cómo mierda se llamaba la otra? ¿Será esta forja? No. Avanzada. La puta madre. Esta no nos sirve. No puedo sacar. No, no puedo fundir. No puedo nada. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Forged, forged, forged. No puedo, no puedo. No tengo lugar donde poner para quemar. No, no tengo. No tengo o yo no lo entiendo. A ver acá si puedo poner algo aquí. No, esto es lo de salida. No, esto es lo que sale. Esto es lo que me pide. Glass. Lingote de hierro, ¿qué me pide? Un molde. Un molde. Pero el lingote tampoco me sirve. Preciso... Nada, nada. Dios, Dios, cómo odio este mod, ¿eh? Cómo lo odio. Odio, odio, odio esto. Bueno, gente, no podemos hacer un carajo. Mañana seguiremos saqueando. Porque la verdad que no se puede hacer un carajo en este mod. Bueno, decepcionado, les digo que este capítulo llega a su fin. Nos vemos mañana. Espero con más suerte. Cuídense y pásenla bien.